Gracias al México porque siempre hubo ese apoyo siguiendo mi carrera. That's you, right? Yeah. Este es un rincón olvidado del quemante desierto de Sonora en la década de los 60, llamado Etchohuaquila, donde un introvertido niño que estudiaba la primaria, humilde campesino, jugaba al béisbol con sus hermanos en ese polvoriento campo, bajo un sol candente con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Jugaba ahí aquel niño llamado Fernando Valenzuela Anguamea, soñando en convertirse algún día en pelotero de grandes ligas. Pero este es el Dodger Stadium, casa de los Dodgers de Los Ángeles, uno de los equipos más icónicos de la Major League Baseball, que una década después compraba por $170,000 la carta de Fernando Valenzuela. Y en 1981, el manager de los Dodgers, Tom La Sorda, debutó al pitcher sonorense como abridor con todavía 20 años de edad y lanzó en este mismo Dodger Stadium el juego inaugural en aquel montículo. A partir de ese momento comenzó el fenómeno deportivo y sociológico de El Toro y la Fernandomanía, que abordaré a profundidad en este documental producido meticulosamente mediante una investigación exhaustiva, que busca explicar las causas y consecuencias de lo que generó Valenzuela en los Estados Unidos, en México y en el béisbol de las grandes ligas, bajo todo su contexto deportivo, pero también personal, familiar, político, social y económico. Quédate conmigo porque esta es la historia jamás contada de cómo Fernando pasó del desierto a la gloria, de un campo de tierra a ese césped sagrado en el Dodger Stadium, de cómo creció en la humildad hasta alcanzar la riqueza, de cómo pasó de la timidez a la fama y de la depresión al éxito. Acomódate en casa, prepárate una buena botana, destápate una chela bien helada, porque voy a desmentir todos los mitos en torno a él, a Fernando Valenzuela. Porque voy a esclarecer muchos datos incorrectos, las historias mal contadas, los eslabones perdidos, pero sobre todo te voy a revelar los pasajes completamente desconocidos de su vida personal y de su trayectoria. ¿Tú sabes, por ejemplo, dónde está Etchohuaquila exactamente en el mapa de México? ¿Hasta qué año estudió Fernando? ¿En qué trabajaba de niño? ¿Cómo lo apodaban? ¿Por qué jugaba béisbol? ¿Quién era su manager en su olvidada ranchería de Sonora? ¿Sabías que Mike Brito no fue quien lo descubrió? Entonces, ¿quién fue su padrino? ¿Qué impacto tuvo en su vida dejar Etchohuaquila para jugar béisbol profesional? ¿Cuándo, cómo y con quién se casó? ¿Por qué eligió jugar con el número 34 en los Dodgers? ¿Cuánto le pagaron por firmarlo si no sabía hablar inglés? ¿Cómo se comunicaba dentro y fuera del equipo? ¿Cuántos títulos ganó en 1981, el año de la Fernandomanía? ¿Te has preguntado en sí cómo fue posible que ese chamaco de escasos 20 años de edad mexicano, morenito, rechonchito, de una población marginada sin saber hablar inglés, se convirtió de la noche a la mañana en una fiebre en el selecto béisbol de las grandes ligas en pleno apogeo racial contra los latinos en Estados Unidos? ¿Cómo demonios fue posible esto? Porque la Fernandomanía, créeme, no fue obra de la casualidad, pero tampoco se suscitó solamente por los logros deportivos del Toro. Se ha hablado muy poco de ese contexto político y económico que lo rodeó a su llegada a Los Ángeles. Hay múltiples factores que se fueron mezclando, desde que los Dodgers de Brooklyn se mudaron a Los Ángeles hasta la construcción del Dodger Stadium, desde el por qué los Dodgers buscaron fervientemente la contratación de un pelotero mexicano en 1979
hasta la llegada de Valenzuela, provocando ese fenómeno sociológico. Se narra que todo Estados Unidos lo amaba, pero en realidad había un sector que no lo hacía. ¿Sabías que el furor por ver a Fernando en 1981 llegó hasta la propia Casa Blanca? Por cierto, ¿cuánto costaba la casa en la que vivía Valenzuela? ¿A cuánto asciende su fortuna? Como puedes ver, son tantos y tan abundantes los datos que desconocemos de Fernando, que los irás descubriendo conforme transcurra el documental, que consta de 25 increíbles episodios, donde te aseguro aprenderás en cada uno de ellos datos fascinantes e inéditos sobre la vida jamás contada de Fernando el Toro Valenzuela. Comenzamos. Yo tenía 14 años de edad cuando en 1981 el Toro provocó la fernandomanía. Era yo un adolescente amante de los deportes y me tocó ver por televisión todas sus hazañas, paralelas, por cierto, a las de Hugo Sánchez y Julio César Chávez en aquella década de los 80. Con el paso del tiempo, 11 años después, justamente en 1992, tuve la fortuna de conocer a Fernando cuando vino a Guadalajara a jugar para los Charros de Jalisco. Lo entrevisté varias veces al final de sus partidos, pude charlar con él en sus entrenamientos, conocí y entrevisté a mi ídolo, y hoy que ha partido, lamentablemente, como periodista deportivo quise rendirle un homenaje con este documental, narrado con datos reales, ¿saben? Contextualizando lo que fue su vida, porque Fernando tuvo pasajes muy duros y la fama le costó mucho trabajo asimilarla. Por lo tanto, su vida y trayectoria merecen ser relatadas de forma precisa para destacar su legado con lujo de detalles, para dimensionar y valorar la magnitud de sus hazañas y la grandeza de sus récords, para que las actuales y futuras generaciones tengan un ejemplo a seguir, un referente de superación personal y deportivo, un ídolo y una leyenda indeleble en quien inspirarse y motivarse para trascender en cualquier ámbito de la vida, para que comprendan cómo un joven salido del desierto de Sonora, por Dios, fue capaz de conquistar al país más poderoso del planeta y poner el mundo a sus pies, sin recursos, sin saber hablar inglés, pero perfeccionando el don que Dios le regaló, lanzar el screwball como nadie, con la firme determinación de triunfar en la vida. ¿Quién era Fernando Valenzuela Anguamea? Fue uno de los máximos ídolos del deporte mexicano de todos los tiempos, que dejó una huella indeleble en el béisbol de las ligas mayores durante 17 temporadas de 1980 a 1997. Junto con el futbolista Hugo Sánchez y el pugilista Julio César Chávez, esta tercia de ases nos regalaron durante 29 largos años, principalmente en la década de los 80, los máximos logros del deporte azteca. Imagínate esta escena. Es 1981, tienes 20 años de edad, llegas procedente de una ranchería llamada Etchowaquila, en el desierto de Sonora, hasta Los Ángeles, California, una de las urbes más pobladas del mundo, pero no hablas ni una palabra de inglés. Debutas en el máximo béisbol del mundo, las Grandes Ligas, y comienzas ganando tus primeros 8 juegos de manera consecutiva como pitcher abridor novato. Y en 5 de esos 8 partidos, tus rivales no te pudieron anotar ni una sola carrera porque tirabas un extraño lanzamiento prácticamente indescifrable y desconocido, una bola llamada screwball. Imagínate que terminas la campaña con récord de 13 ganados y 7 perdidos, con un promedio de carreras limpias de 2.48, cifra que solo un puñado de pitchers abridores en toda la historia de los Dodgers han conseguido. ¿Te das cuenta ahora lo que conquistó Fernando? Lo que nadie te dijo es que pudo haber terminado muy por encima de 13 victorias en 1981, porque ese año hubo huelga de peloteros y se perdió un tercio de la temporada. Si no, Fernando hubiera impuesto más récords todavía. De entrada, Valenzuela se convirtió en el primero y hasta ahora el único jugador en ganar en un mismo año los premios Cy Young y Novato del Año.
En la postemporada tuvo un récord de 3 juegos ganados y 1 perdido, ayudando a los Dodgers a conquistar la Serie Mundial frente a los mismísimos Yankees de Nueva York. De esto hablaremos a detalle más adelante. El caso es que los Dodgers, luego de 16 años, cuando en aquel 1965 derrotaron a los mellizos de Minnesota, volvieron a ser campeones de la mano de ese chaval de 20 años salido de la nada de algún lugar de México con nombre de Trabalenguas. Un mito que hay que desmentir, de los muchos que voy a derrumbar a lo largo del reportaje, es que Fernando nació en un pueblito. Ese dato es incorrecto, porque nació el 1 de noviembre de 1960, pero en una marginada y diminuta ranchería que ni siquiera alcanza la categoría de pueblo, situada entre Ciudad Obregón, que está a 30 kilómetros, y de Navojoa, que está a 44 kilómetros, se ubica en la región del Valle del Río Mayo, al sur del estado de Sonora, aquella ranchería llamada Etchohuaquila, que significa hecho flaco, por cierto. En el lejano 1979, cuando firmaron a Fernando los Dodgers, apenas tenía 250 habitantes, imagínate esto. Y de acuerdo al último censo de población realizado en México, actualmente tiene unos 738 etchohuaquilenses. Una anécdota graciosa de Fernando Valenzuela es que en realidad su apodo de niño pues no era el Toro. ¿Sabes cómo le decían? Lo apodaban el Socoyote. Este término se usa popularmente en Sonora para referirse al hijo menor de una familia, que como tal lo era Fernando. Ya estando en grandes ligas con los Dodgers, los aficionados comparaban a Fernando con un toro de lidia por su corpulencia, estatura de 1.80 m, y aquella mirada temeraria que no se achicaba ante nadie. Fue entonces cuando en 1981, un diario que se publicaba en forma vespertina entre semana y los fines de semana matutinamente, llamado Los Ángeles Herald Examiner, lanzó una encuesta pues para decidir cómo querían apodarle los aficionados a Valenzuela. Y lógicamente, la gente votó por mucho el apodo del Toro. Y así se le quedó por siempre. Mismo apodo que después, en México, popularizaron en las transmisiones de los Dodgers por Televisa los legendarios cronistas Jorge el Sony Alarcón y Pedro el Mago Septién. Retornando a su infancia, Fernando era el menor de una familia de 12 hermanos. Su padre, Avelino Valenzuela, a quien por cierto poco le gustaba el béisbol, y su madre, Hermenegilda Anguamea, vivían como campesinos de escasos recursos en una modesta finca de adobe. Don Avelino no ganaba suficiente dinero de cultivar su tierra en el desértico campo de Sonora, donde le ayudaban sus hijos, incluyendo a Fernando. Por lo tanto, para mantener a su nutrida familia, también realizaba actividades de vaquero en otros ranchos. Las calles de Etchohuaquila, en aquella década de los 60, en plena infancia de Valenzuela, eran de tierra, y el acceso a la ranchería era una brecha empedrada todavía. Aunque hoy en día, en pleno siglo XXI, ya hay carretera pavimentada para llegar a ella, como pueden observar, pero solamente contaba con una pequeña escuelita llamada Miguel Hidalgo en aquellos años. A ella asistían todos los niños de preescolar y primaria, donde Fernando cursó sus primeros estudios, aunque confesó que se saltaba las clases en la primaria porque prefería irse a jugar béisbol. De hecho, a Valenzuela le hubiera gustado ser maestro, pero solamente alcanzó el 5º grado de primaria, de acuerdo con lo publicado en la biografía escrita en inglés por Caroline Gleckner y Howard Schroeder en 1985. Ya siendo una estrella de los Dodgers y después de sus grandes éxitos en 1981, Fernando estudió y perfeccionó el inglés, el cual terminó hablando perfectamente bien. Volviendo a su escuela, aquella primaria y el béisbol eran cómplices perfectos para salirse de clases, porque resulta que a espaldas de la Miguel Hidalgo estaba aquel campo de béisbol en Etchohuaquila, donde Fernando pasaba horas jugando al béisbol. Evidentemente era un campo totalmente de tierra, sin líneas pintadas y mucho menos tenía gradas. Había solamente algunos troncos como este para sentarse y lo único que tenía era esa jaula de alambre detrás del home. Aunque las mejoras que impulsó Fernando a su tierra
inmediatamente que subió a Grandes Ligas fueron conseguirles agua potable, alumbrado público, una casa de cultura y un estadio de béisbol que lleva su nombre. A sus padres les construyó una casa que era el sueño de su mamá, doña Hermenegilda. Fernando contrató al arquitecto Vladimiro Samaniego Valenzuela, oriundo de Empalme, Sonora, quien había construido esta, la presidencia municipal de Navojoa. La nueva edificación de la Casa de Valenzuela, fíjense bien, conservó su finca principal, ya que doña Hermenegilda no quería que la derrumbaran toda, porque pues, sentía nostalgia por aquel sitio donde nacieron sus 12 hijos. Y alrededor de ella se construyeron nuevos espacios, como ven aquí en esta toma aérea, para sala comedor, cocina, despensa, 5 habitaciones, 3 baños, una sala de trofeos, obviamente, donde están los de Fernando, y un corredor con un nicho para la Virgen de Guadalupe. Le costó, al final, la construcción a Fernando 3 millones de pesos. Don Avelino falleció lamentablemente en 1988, un pasaje que fue muy duro en la vida de Fernando, pero Valenzuela recibió mucho apoyo de todo México, en especial de sus amigos Julio César Chávez, el César del boxeo, y del cubano Mike Brito, quienes aparecieron en Hecho Huaquila para darle el pésame. En aquella área rural y marginada de Hecho Huaquila, el béisbol era el deporte favorito de la comunidad y la mayoría de los niños y jóvenes lo practicaban como todo Sonora. Los hermanos mayores de Fernando jugaban al béisbol en aquel campo de tierra, pero lo que son las cosas, a Valenzuela no le llamaba la atención jugar al béisbol, hasta que un buen día sus hermanos, a base de estarle insistiendo que fuera con ellos a jugar todos los días, ya lo tenían hasta el copete y lo convencieron. Ahí nació su afición finalmente por el rey de los deportes. Así que muchas gracias a los hermanos Valenzuela por convencer a su hermanito Fernando de que jugara al béisbol, porque sin su insistencia hubiéramos perdido a una de las máximas leyendas del deporte mexicano. Valenzuela nació, sin duda alguna, para ser un pitcher zurdo predestinado a convertirse en ídolo de las masas, porque resulta que desde niño ya se le veía la zanca al pollo. Era brillante para lanzar, inteligente para descifrar a sus rivales y jamás se inmutaba por las presiones del juego, pero también era bueno para batear desde niño. Su primer manager y su primer equipo fueron don Ignacio Parra Escalante, manager de los Piratas de Hecho Huaquila. Don Nacho, como se le conocía, nació en 1937. Era compadre de don Avelino, el papá de Fernando, y recuerda que Valenzuela siempre fue muy serio desde pequeño, respetuoso, de pocas palabras, muy pocas palabras, igualito que su compadre Avelino, y lo ponía a jugar como jardinero, aunque algunas veces lo colocaba de pitcher. Pero un buen día perdían los Piratas abultadamente y Valenzuela, pues ya cansado de ver que no mejoraban en su pitcheo, le pidió la bola a don Nacho para ser el lanzador. Lo hizo tan brillantemente que desde entonces se adueñó de la lomita y se convirtió en el pitcher estrella de los Piratas de Hecho Huaquila. En 1977, Avelino Lucero, que se llamaba igual que su tocayo y compadre, justamente el papá de Fernando, era gerente en la organización de los Mayos de Navojoa, pero también era el manager del equipo Navojoa Municipal. Valenzuela jugaba con la novena de Navojoa Ejidal, digamos que en la Liga de las Rancherías del municipio de Navojoa, como podemos constatar en esta tarjeta de registro de Fernando Valenzuela. Ambos equipos se clasificaron a la final municipal de Navojoa, enfrentándose así Navojoa Municipal, dirigida por Avelino Lucero, contra Navojoa Ejidal, donde lanzaba Valenzuela, con el número 20, por cierto, en la franela. Navojoa Municipal, al ser equipo obviamente pues más fuerte, ganó el título, pero Avelino comenzó a conformar la selección de Navojoa para competir en un torneo estatal de béisbol de Sonora que se iba a realizar inmediatamente en Ciudad Obregón. Entonces llamó a su ahijado Valenzuela, que había tenido una gran actuación en la final municipal de Navojoa, y lo jaló como refuerzo para pelear por el campeonato estatal. ¿Qué creen que sucedió?
Navojoa resultó también campeón del estatal y Fernando Valenzuela se llevó el premio del MVP. Regresando a Navojoa con el trofeo de campeón y con el nombramiento del Socoyote como el jugador MVP, Avelino Lucero de inmediato habló con Fernando Esquer, presidente de los Mayos, para decirle que tenían que firmar a este chaval ya. Por firmar con Mayos, Fernando Valenzuela recibió un bono en 1977 de 5 mil pesos y un sueldo de 3 mil 500 pesos al mes. Contrato que, por cierto, Fernando Esquer, presidente de los Mayos, lucía en este cuadro en su oficina de Navojoa. Esta era una estratosférica cifra para un humilde campesino de 16 años y medio de edad, proveniente de una ranchería y una familia conformada por dos hermanos, que entre semana trabajaba en el desértico campo de Etchohuaquila y los domingos jugaba béisbol en un campo de tierra. Aquí hago un paréntesis para contarte un dato que me pareció importante resaltar. Previamente a la firma de Valenzuela con los Mayos, su presidente Fernando Esquer ya había visto lanzar a Valenzuela en Etchohuaquila, porque un domingo, fíjense bien, en la mañana, recibió una llamada del periodista Francisco Rodríguez, quien le informó de un pitcher zurdo que jugaba para el equipo de Etchohuaquila Ejidal y lo recomendó que fuera a verlo. Esquer asistió al partido, pero ese día Fernando perdió debido a que su catcher titular, Javier Delgado, no jugó y no se acomodó bien con su sustituto. De hecho, el catcher Delgado pudo haber llegado también a las grandes ligas, pero su carácter no le ayudó mucho a triunfar, dijo el presidente de los Mayos en una entrevista local. Sin embargo, Esquer se llevó una grata impresión de aquel lanzador zurdo y no lo descartó por completo. Le vio estatura, buena forma de lanzar y especialmente le sorprendió su velocidad, de tal manera que cuando Avelino regresó de Ciudad Obregón con las excelentes noticias de ese mismo pitcher zurdo, ganador del jugador más valioso en el estatal, pues lógicamente no dudó ni tantito en mandar a todos a casa de Fernando y contratarlo al instante para los Mayos de Navojoa. Ahora escucha bien esto, porque no me lo vas a creer, pero fue cierto, hay testigos, muchos testigos. Resulta que Valenzuela, siendo zurdo, jugaba con este guante para mano derecha, qué ilógico, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué? Porque no había manoplas para zurdos, como esta, en todo Etchohuaquila, y aún así aprendió a dominar magistralmente aquel incómodo guante para derechos. Es por eso que desde entonces desarrolló habilidades de un gran fildeador que en grandes ligas lo llevaron a destacar también en este rubro. Además, Fernando llamaba mucho la atención, pues porque era muy espigado, pero sobre todo tenía una firme determinación para triunfar desde bien chamaco. No se inmutaba, no se presionaba y siempre quería ganar. El caso es que los Mayos lo debutaron en la Liga del Noroeste con los Cafeteros de Tepic. Ahí ganaba 240 pesos al mes Fernando. Y su primera quincena completa, que fue de 120 pesos, la mandó de inmediato a sus padres a Etchohuaquila. No sé por qué, pero creo que a partir de ese momento ya le empezó a gustar el béisbol a su papá. Más tarde lo presentaron a los Tuzos de Silao, un equipo de la Liga Central Mexicana. Después fue transferido a Los Ángeles de Puebla, donde también lo recomendó Avelino Lucero con el manager Raúl Cano. Pero Puebla, ¿saben qué? Estaba completo. Entonces lo prestaron a los Leones de Yucatán, donde en 1979 fue descubierto y recomendado a la organización de los Dodgers. Ojo, aquí les voy a platicar otra anécdota sensacional de Fernando, y es que Valenzuela le tenía fobia a las alturas, y cuando los Leones le mandaron su boleto de avión para trasladarse a Quintana Roo desde el aeropuerto de Ciudad Obregón, el Socoyote tomó una mejor decisión. Viajó vía terrestre desde Sonora hasta Quintana Roo, imagínate esto. El trayecto duró casi 2 días de viaje y al llegar con los Leones, entró con su boleto en la bolsa del pantalón y se los entregó. Obviamente le preguntaron qué había pasado, ¿no? Y él respondió:
Ahora surge una buena interrogante. ¿Quién fue realmente el que descubrió en Yucatán a Fernando Valenzuela? Un poquito más adelante vamos a derribar este mito. Mientras tanto, te revelo otro dato buenísimo, y es que Valenzuela tuvo que abandonar a su familia, a su ranchería, a su pasado campesino, a su humilde morada, a sus amigos, y le costó mucho trabajo desprenderse de Etchohuaquila. Avelino Lucero confesó para la revista Proceso en 1982 que incluso Fernando cayó en depresión por esta razón, misma que lo llevó a beber cerveza y vino en exceso, un pasaje prácticamente inédito en su vida. Se negaba a despegarse de sus raíces, de sus padres y de sus hermanos. Era muy apegado a su familia, Fernando. Pero finalmente comprendió aquel joven que era la única manera de ayudar a que su familia progresara económicamente, porque en aquel desierto había nulas expectativas de progreso. Y sí, cayó momentáneamente en el vino. Aunque esta reflexión, la más importante de su vida a los 18 años de edad, pudo más que su nostalgia y su depresión, y tomó al toro por los cuernos para alejarse de la bebida y de sus temores y convertirse en un pelotero profesional. Yo creo que es algo, pues, que nunca imaginé que iba a pasar. Fue un cubano radicado en México llamado Camilo Saturnino Varona d'Orticós, mejor conocido como Corito. Qué bueno que usaba su apodo, porque con ese nombre tan largo difícilmente nos hubiéramos acordado de él. Así que el Corito Varona fue quien verdaderamente descubrió a Fernando Valenzuela cuando lo vio jugar con los Leones de Yucatán. Y no, Mike Brito, déjame narrarte cómo fue esta historia, porque está buenísima. El Corito Varona en 1926 debutó en la pelota profesional de su país, pero 10 años después, una lesión en su brazo lo obligó a retirarse como lanzador del Cienfuegos en la Liga Cubana. Nacido precisamente en Cienfuegos el 26 de marzo de 1910 y fallecido el 24 de febrero de 1999 en el puerto de Veracruz, llegó en 1961 a México como scout para los Tigres. En aquel año su paisano Ángel Vázquez ya estaba al frente de la oficina de Tigres y convenció al ingeniero Peralta para que contrataran a Camilo Saturnino Varona como cazatalentos. Y vaya que reclutó a grandes peloteros, como por ejemplo el cañonero Héctor Espino, que aunque Tigres no lo quiso, el Corito lo descubrió, y otro grande, el pitcher Vicente Huevo Romo. El famoso Corito Varona entonces quedó sorprendido por la forma de lanzar de Fernando cuando lo vio jugar en los Leones de Yucatán en aquel 1979. Y como Valenzuela ya mostraba pasta para jugar en grandes ligas, además de que ya jugaba en la Liga Mexicana de Béisbol y no lo podía ofrecer a Tigres, entonces se comunicó de inmediato con su paisano cazatalentos de los Dodgers, el cubano Mike Brito. Mike iba y venía de Estados Unidos a México en busca de más talentos, y lo que es el destino, aquel cubano del sombrero blanco, el puro inmenso, el bigote tupido y su radar en la mano, tenía que venir a México a evaluar a un shortstop llamado Ali Uscanga, y de paso le echaría un ojo a la recomendación del Corito. Valenzuela era el pitcher en aquel juego de la Liga Mexicana para Yucatán, y justamente su rival fue Uscanga, a quien le recetó 3 lanzamientos para poncharlo contundentemente y sin despeinarse el toro. Brito, pues, se olvidó de todo acerca del shortstop y se dedicó el resto del juego a evaluar meticulosamente el desempeño del pitcher zurdo sonorense, y al final del partido envió este informe inmediatamente a Al Campanis, gerente de los Dodgers, un 23 de abril de 1979. De acuerdo a su boleta de juego donde escribió Mike Brito su reporte a los Dodgers, presentada por Los Angeles Times, el cubano descubrió lo siguiente.
Este jovencito es un buen prospecto de grandes ligas. Tiene 19 años, es un zurdo muy fuerte, con mucha jiribilla. Tiene una bola rápida buena que le permite una curva muy vivaz, con buena rotación. Tira buen cambio de pelota, tiene un gran control para un pitcher zurdo de su edad. Es corpulento, de brazos y dedos largos que le ayudan a su picheo. Este muchacho es definitivamente un buen prospecto para grandes ligas. Este es su segundo año como profesional. Su récord actual en la Liga Mexicana de Béisbol es de 3 ganados, 3 perdidos, pero 2.1 de carreras limpias y 2 blanqueadas. Mike Brito. Mike Brito nació el 1 de agosto de 1934 en la isla de Cuba y falleció el 7 de julio de 1922 a los 87 años de edad en Los Ángeles. Jugó en ligas menores en los Senadores de Washington de 1955 a 1961. Llegó a AAA y jugó posteriormente en México de 1961 a 1966. En 1968 se mudó a Los Ángeles y se asoció con Al Campanis, que era gerente general de los Dodgers, convirtiéndose en cazatalentos, principalmente en la Liga Mexicana para la novena angelina. Curiosamente, el primer pelotero al que contrató Mike Brito fue el Babo Castillo, quien le enseñó a lanzar a Fernando cuando Valenzuela llegó a jugar para los Dodgers aquel famoso tirabuzón o screwball. Así queda aclarado por completo el mito de que Mike Brito descubrió a Valenzuela. En realidad, quien descubrió e impulsó a Fernando fue realmente su padrino, primero Avelino Lucero. A su iniciativa se suma la visión de Fernando Esquer, presidente de Mayos de Navojoa, quien también ya había visto jugar a Fernando en el Chihuahua. Y ante los resultados que Avelino Lucero obtuvo con Fernando en aquel torneo estatal con Navojoa, Esquer tuvo la visión y la oportunidad para firmar al Socoyote con los Mayos. Después el Corito Barona fue quien lo vio lanzar en los Leones de Yucatán y le pidió a su paisano y amigo Mike Brito que fuera a verlo, porque ese pelotero, pitcher zurdo, estaba ya para grandes ligas. Brito, por su parte, quedó impresionado con la curva de Fernando y abogó que lo contrataran con los Dodgers de Los Ángeles. Fue así como en realidad se suscitó todo el contexto del descubrimiento de Fernando, con la combinación de estos cuatro personajes en su vida. Uno, Avelino Lucero, compadre del papá de Valenzuela y manager del Toro. Dos, Fernando Esquer, presidente de los Mayos de Navojoa. Tres, el cubano Corito Barona, scout de los Tigres. Y cuatro, Mike Brito, cazatalentos de los Dodgers de Los Ángeles, donde Mike fue el último eslabón de dicha cadena, porque igual mérito merecen todos los demás. Regresando a nuestro relato, Fernando Valenzuela ganó en 1979 la designación al novato del año, luego de finalizar con marca de 10 ganados y 12 perdidos y una efectividad de 2.49 en 26 aperturas con los Leones de Yucatán, donde militó en total 5 meses. Completó 12 juegos y se apuntó 2 blanqueadas. En 181 entradas de trabajo, otorgó 70 bases por bolas y recetó 141 chocolates. Aunque los Dodgers dudaron en un principio en comprar la carta de Valenzuela, lo remontamos a este día, 6 de julio de 1979, cuando Fernando todavía tenía 18 años de edad y firmó su contrato de manos de Al Campanis, gerente de los Dodgers. Véanle la cara de chamaco a Fernando. En presencia de Mike Brito, cazatalentos de Dodgers, y de Tony DeMarco, representante del Socoyote, porque recuerden que todavía no era el Toro. Así fue como Los Ángeles lo mandó a foguearse a Lodi Dodgers en la Liga de California, clase A elevada. Pero la anécdota completa de su contratación con Dodgers es verdaderamente increíble, te la cuento. Dodgers le hizo una oferta inicial a Valenzuela por $120,000 a través de Mike Brito en 1979, después de aquel reporte que mandó el cubano desde Yucatán, la cual de inicio aceptó Fernando.
Pero resulta que pensándolo bien y ya con calmita, el toro al día siguiente le dijo a Brito que quería $50,000 más. Al Campanis, gerente de Dodgers, al enterarse de la nueva solicitud de Fernando, enfureció y le dijo a Mike Brito que ya no quería saber nada más del mexicano. Mike se quedó pues entre la espada y la pared, con la disyuntiva de perder a Valenzuela, porque sabía que tenía a una joya en sus manos, pero también de que Dodgers pues no quería pagar más. Entonces convenció a Campanis de que Fernando era ese mexicano que Walter O'Malley estaba buscando, era el dueño, el que justamente Dodgers necesitaba y que se podría arrepentir de dejar escapar esta única oportunidad. Al Campanis lo pensó bien y cedió al argumento del scout cubano y terminó ordenando que firmara de una vez por todas al toro, por esos $170,000 que pidió y ni uno más. Brito corrió a llamarle a Fernando, informándole que accedían a su propuesta y Valenzuela les dio su palabra para firmar con Dodgers. Sin embargo, fueron los mismísimos Yankees quienes estuvieron a punto de firmar a Fernando Valenzuela, porque después de que Brito habló con Fernando para notificarle que Dodgers aceptó el aumento que pidió el sonorense, la novena de Nueva York le ofreció $150,000, propuesta que hicieron demasiado tarde porque Dodgers aceptó contratarlo por $170,000 en total. Valenzuela recibió de Dodgers un sueldo de $32,500 y el propio Fernando reveló que esto transformó su camino porque tuvo que asumir otro estilo de vida completamente distinto. Era abismal brincar de Etchowaquila, Sonora, una ranchería de 250 habitantes, a Los Ángeles, California, una ciudad de 2,966,000 personas y una comunidad de 742,000 personas latinas, mexicoamericanas, en ese 1979. En menos de 9 entradas, una maestra de escuela yucateca de nombre Linda Margarita Burgos Metri le lanzó a Fernando una curva, le metió un cambio de velocidad y una recta al corazón de más de 90 millas. Resultado, como crónica taurina, estocada en todo lo alto para el toro, que rodó sin puntilla, vuelta al ruedo y arrastre lento. Fernando estaba recién desempacado de Mérida cuando fue invitado a un baile de la escuela normal al que asistió y ahí conoció a la maestra y amor de su vida, Linda Margarita. Como ya les narré, en 1979 Fernando firmó con Dodgers y al principio de su noviazgo viajaba a Mérida a ver a Linda, al igual que a su familia en Etchowaquila. Esto durante el receso de las temporadas, pero en diciembre de 1981, después de haber sido campeón con los Dodgers, se dio una escapadita a Mérida y contrajo un matrimonio civil y religioso con Linda. El acto civil se celebró el lunes 28 de diciembre de 1981 en casa de una de las cuatro hermanas de Linda, siendo el director del registro civil Esteban Cervera Cervera quien los casó en una ceremonia sencilla, pero muy significativa. Por la novia firmaron como testigos sus padres, Armando Burgos Garduño y Adi Isabel Metri. Por el novio firmaron el industrial de San Pedro, California, Mario Malvido Soto y su esposa Guadalupe. También firmaron de testigos varios familiares de Linda Margarita, así como Antonio De Marco y Mac Brito por parte de Valenzuela. Obviamente asistieron diversas personalidades, pero ojo, también reporteros y fotógrafos de prensa, radio y televisión, no solo de México, sino de Estados Unidos. Y el martes 29 de diciembre de 1981, un día después, fue la boda religiosa en la iglesia María Inmaculada del fraccionamiento campestre en Mérida, Yucatán, encabezada por el presbítero García Aguilar y recibiendo la bendición del ex obispo de Ciudad Obregón, Monseñor Miguel González Ibarra, quien asistió a la boda. El banquete se efectuó en el centro nocturno del Hotel Hacienda Inn, donde se sirvió champaña, ensalada navideña, sandwichón, pierna al horno con salsa de cebolla, huevos en lluvia de oro y jamón Virginia. Además,
del tradicional pastel que fue de 3 pisos. Un dato fantástico de su boda es que en plena fiesta, el representante de Fernando, Antonio de Marco, tradujo del inglés al español un telegrama a los invitados que leyó un periodista americano y que mandó personalmente el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, felicitando a los recién casados. Nancy y yo estamos encantados de enviarles nuestras más cálidas felicitaciones en su boda. Este es un día maravilloso para ustedes, que estará lleno de recuerdos que siempre atesorarán. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. Más adelante, en el capítulo de la Casa Blanca, les describiré por qué Ronald Reagan tenía una estrecha relación con el toro de Echohuaquila. El caso es que Valenzuela pudo trasladar tiempo después a su esposa a Los Ángeles, donde la pareja conformó una familia con 4 hijos y se mantuvieron casados por 42 años hasta el deceso de Valenzuela. Vivieron en una mansión construida en 1915 en Los Feliz, California. De acuerdo a datos de la empresa inmobiliaria Zillow Group, su casa tenía un valor de $1.2 millones en diciembre de 1997. El inmueble cuenta con 2 pisos, 6 recámaras y 6 baños, donde Fernando y Linda decidieron criar a sus hijos Fernando, Ricardo, María Fernanda y Linda Valenzuela Burgos. De hecho, Fernando Jr., el Torito, jugó también béisbol profesional y este fue su andar en el rey de los deportes. Jugó con los Padres de San Diego en ligas menores como primera base. Con Medias Blancas de Chicago también jugó en ligas menores. En México tuvo participación en la Liga Mexicana de Béisbol de Verano y también en la Liga Mexicana del Pacífico. Para comprender el contexto completo del por qué Valenzuela provocó tanto furor al triunfar en Los Ángeles, tenemos que meternos de nuevo en el túnel del tiempo e irnos más atrás en la historia. Esta es Chávez Ravín, La Quebrada, habitada en la década de los 50 por 1.800 familias latinas, principalmente mexicoamericanas, divididas en 3 barrios rurales, La Loma, Bishop y Palo Verde, como puedes observar. Justamente en 1950 se impuso en Estados Unidos un modelo de vivienda pública y nacional que permitiría a los gobiernos construir nuevos fraccionamientos que irían acorde al crecimiento del país, permitiéndoles incluso expropiar tierras. Y Chávez Ravín era un sitio perfecto a las afueras de la mancha urbana que Los Ángeles estaba a punto de devorar. Mientras tanto, el neoyorquino Walter O'Malley compró a los Dodgers de Brooklyn en 1950. Paralelamente, la discriminación latina se acentuaba en Los Ángeles durante las décadas de los 50 y los 60. Lamentablemente, la población mexico-estadounidense resultó perseguida con una cacería de indocumentados y su deportación durante la operación Wetback en 1954 en Estados Unidos. En 1958, Walter decidió abandonar Brooklyn y trasladar a California a su equipo, y así nacieron los Dodgers de Los Ángeles, que necesitarían un estadio. En un principio, se creyó que recomendarían al Wrigley Field. Los Dodgers jugaron aquí sus primeras 4 temporadas, sí, en el Coliseo de Los Ángeles, de 1958 hasta 1961, pero O'Malley fue fundamental en la construcción del Dodger Stadium, que se inauguró en 1962 cuando el alcalde de Los Ángeles era Sam Yorkey. Entonces, el gobierno angelino, al saber que los Dodgers se mudaban de Brooklyn a Los Ángeles, ofrecieron esos terrenos de Chávez Ravín a Walter O'Malley, pues para construir el nuevo estadio. En ese lapso, la comunidad residente era informada por las autoridades que sus tierras serían expropiadas y como consecuencia les pagarían a precios justos sus casas y terrenos. Quien no quisiera aceptar la propuesta, el gobierno californiano se vería en la necesidad de expropiar sus terrenos y expulsarlos de la zona, pues para darle paso a la urbanización, ¿verdad? Obligados los mexico-estadounidenses a vender sus terrenos y casas, realizaron diversas manifestaciones denunciando al gobierno por ofrecerles cantidades ridículamente bajas por sus propiedades. Les daban $7,000 y $10,000 por sus casas. Así que muchas familias decidieron, pues, no vender,
y se atrincheraban en sus viviendas, pero concluyendo el plazo de la advertencia, las autoridades de California les mandaron a la caballería completa. Maquinaria pesada, policías y prensa llegaron para derribar sus hogares y terminaron por echarlos de sus casas a la fuerza, con los medios de comunicación documentando y transmitiendo los hechos. Desde aquella quebrada podías ver cómo construían simultáneamente el freeway que conducía a Pasadena, y es que Los Ángeles ya se conectaba a pasos agigantados hacia la modernidad y no había freno. Fue así como en Chávez Ravín se deshicieron de los escombros bañados en llanto que resultaron de las casas destruidas y expropiadas de los mexicoamericanos, para comenzar las excavaciones en la quebrada y erguir el Dodger Stadium con capacidad para 36,000 espectadores. Las consecuencias de este traumático suceso provocaron que la comunidad latina quedara resentida por el injusto despojo y prometieron que jamás pondrían un pie en el nuevo estadio. Finalmente, el 10 de abril de 1962, se inauguró el Dodger Stadium, sí, con la presencia de toda la comunidad estadounidense, pero con el total odio y ausencia de los mexicanos radicados en Los Ángeles y también de los latinos. La idea de que los Dodgers expulsaron a los latinos de la quebrada no era completamente correcta, porque en realidad fue la política de vivienda que el gobierno impulsó para sacarlos de ahí y después ofrecer el terreno a Dodgers para construir el estadio. Entre el racismo, la persecución de la comunidad mexicoamericana, la expulsión de los mexicanos de Chávez Ravín, había boicots de latinos en el Dodger Stadium para que la gente asistiera al estadio. Hasta que Walter O'Malley decidió buscar desesperadamente un pelotero mexicano, pues para sumarlo a las filas de los Dodgers. Sabía que la afición mexicoamericana era fundamental para crecer en este estadio, el Dodger Stadium. Pero también era necesario sanar el odio que había en Los Ángeles hacia los latinos y reconciliarse con la comunidad mexicana para que hiciera de los Dodgers su equipo favorito. Al Campanis, gerente de los Dodgers, tuvo dicha encomienda y en 1979 finalmente descubrieron un diamante en bruto llamado Fernando Valenzuela, al que foguearon ese año en las ligas menores y en 1980 echaron mano de él como relevista. Otro mito es que el Toro Valenzuela debutó en las ligas mayores en 1981. Dato incorrecto, porque en realidad el sonorense lo trajeron de la AAA en septiembre de 1980, último mes de la temporada regular, para reforzar al cuerpo de relevistas de los Dodgers porque estaban por meterse a los playoffs. Cuando entró a ese vestidor de los Dodgers en ese significativo mes patrio para México, estaba su locker con el número 34 y le preguntaron a Fernando si tenía un número especial que él quisiera usar, a lo que Fernando respondió no. Lo único que le interesaba era que portara su franela al frente la palabra de los Dodgers. Fernando lanzó un mes en 1980 en labores de relevo en 10 juegos. Concluyó con 2 ganados y un salvamento como pitcher relevista. Los Ángeles se quedó a un paso de llegar a la Serie Mundial, pero Fernando ayudó a los Dodgers a empatar la División Oeste con los Astros de Houston, con quienes perdieron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. La interrogante que surge ahora es ¿por qué Valenzuela fue el ganador del novato del año en 1981, si debutó en Grandes Ligas una temporada antes en 1980? Si tú eres experto en el béisbol, sabrás la respuesta. Pero si tú no eres experto en el béisbol, pues tendrás la duda. La respuesta es muy sencilla. Valenzuela no perdió su condición de novato en 1980 porque no rebasó el límite de 45 días permitidos registrado en la lista de jugadores activos de los Dodgers. Por lo tanto, al abrir la temporada de 1981, seguía siendo considerado un novato y por sus merecimientos deportivos ese año, pudo concursar por el prestigiado premio de novato del año, mismo que finalmente ganó. El Toro trascendió en Grandes Ligas por un lanzamiento letal, el tirabuzón o screwball.
mismo que aprendió de este lanzador mexicoamericano, Roberto Babo Castillo, a finales del 79, cuando Valenzuela fue enviado a la Liga Instruccional de Arizona. Pero Castillo lanzaba muy fuerte el tirabuzón y Fernando le dijo, le voy a bajar la velocidad para que rompa más la bola en el home, y así perfeccionó ese indescifrable lanzamiento. No pasó mucho tiempo cuando Valenzuela subió a AA con los San Antonio Dodgers en la Liga Texas, donde se recetó 162 ponches con 13 ganados, 9 perdidos y un promedio de carreras limpias de 3.10. Y en septiembre de 1980, en el último mes de la temporada, subió ya a la Major League Baseball con los Dodgers. Es 9 de abril de 1981. Estaba programado como pitcher estelar para el juego inaugural de la temporada en el Dodger Stadium Jerry Rice. Inesperadamente, para mala fortuna de Tom Lazorda, manager de Los Ángeles, Rice se lastima una pantorrilla en esa semana y no alcanzó a recuperarse para el duelo inicial, mientras su otro pitcher estelar, Burt Hutton, tampoco estaba aún listo para lanzar. Aquí abro un paréntesis y vamos a desmentir otro mito, porque se dice que a unas horas antes del partido inaugural, Lazorda le dio la noticia a Fernando Valenzuela de que abriría la temporada, pero no fue así. Lazorda habló un día antes con Fernando, es decir, con 24 horas de anticipación, y le dijo: Tom era muy bromista, ya saben, con sus jugadores. Entonces Valenzuela, con su calma de siempre, volteó a verlo y le dijo: ¿Estás bromeando? ¿Es en serio? Y Tom le respondió: No, no estoy bromeando, Fernando, es muy en serio. ¿Puedes hacerlo? Y Fernando entonces dio la respuesta que cambió su vida. Ese juego fue para el Toro, de acuerdo a sus propias palabras, inolvidable. Para mí lo más emocionante es el primer juego que abrí el 9 de abril del 81 y creo que fue muy importante para mí ese juego, ya que pues lo ganamos y de ahí empezó toda mi carrera, ¿no? Lazorda sorprendió a la prensa cuando vieron saltar al diamante a Fernando Valenzuela aquel 9 de abril de 1980, porque esperaban a Reus para la inauguración aquí en el Dodger Stadium. No era un partido cualquiera para experimentar con un novato, era la apertura de la temporada, ¿están de acuerdo? Obviamente, pocos sabían de las capacidades de Valenzuela. Los más conocedores lo vieron algunas veces como relevista, pero, recuerda bien, en septiembre del año anterior. Por eso todo el mundo preguntaba en el estadio, ¿Who is he? ¿Quién es él? Valenzuela fue aumentando las dudas conforme lanzaba y a la mitad del quinto inning dominaba a placer a sus oponentes, pero desde entonces comenzó a provocar furor, asombro, alegría. It's a strike. One ball, two strikes. Y más interrogantes también. El público asistente y los comentaristas de radio y de televisión en Dodger Stadium volvían a preguntar ¿Who is he? Y es que el predestinado ídolo estaba con un aplomo asombroso en la lomita. En pocas palabras, impresionante, a pesar de la escasa ventaja de 1-0 que llevaba a los Dodgers, pero eso no parecía incomodarlo ni presionarlo. Hasta que en la parte baja de la séptima entrada, otro novato llamado Mike Socia, catcher, conectó jonrón y los Dodgers terminaron ganando 2-0 con juegazo de Valenzuela. Luego Fernando ganó en fila en San Francisco y San Diego, por lo que a su regreso al Dodger Stadium fue una completa locura. Aquí cabe señalar algo muy importante.
Fernando no hablaba inglés, con trabajos había sacado su pasaporte y visa en Yucatán para poder emigrar a los Estados Unidos. Entonces, Mike Socia era su traductor en el campo, pero el coach de primera base, el dominicano Manny Mota, fungía como intérprete en los entrenamientos. El problema era, ¿qué iba a hacer Fernando en su vida cotidiana o cuando viajara con el equipo a las giras fuera de Los Ángeles? Mike Brito fue quien lo recibió en su casa mientras el Toro se adaptaba a California y a su nuevo estilo de vida. Pero a los Dodgers se le ocurrió una gran idea. Contrataron a su locutor de radio ecuatoriano, Jaime Jarrín, que narraba los partidos de Los Ángeles en español durante la temporada, dentro y fuera del Dodger Stadium, pues para que fuera también su traductor. Jarrín fue toda una institución para los Dodgers, ya que por más de 60 años perteneció a la organización de Los Ángeles y actualmente es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Así fue como Jarrín acompañó a Fernando en 1981, viajando a su lado a todos los estadios, a todas las giras, a todos sus eventos públicos. Jarrín durante los partidos narraba y Fernando jugaba. Al final, Jarrín se movía con el equipo y con los Dodgers a los hoteles y no se le despegaba al Toro de Chihuahua para asistirlo con el inglés. Con el tiempo, Fernando estudió el idioma y lo aprendió y terminó dominando a la perfección. When I start playing baseball, that's what I want to do. Just build a house for them. Imagínate esta escena. Te llamas Fernando Valenzuela. Debutas a los 20 años de edad en el béisbol de las grandes ligas con los Dodgers. Aquí, en el Dodger Stadium. En el partido inaugural de la temporada de 1981, cuando nadie te conocía. Lanzas un juego completo, ganas 2-0 a los Astros de Houston, obviamente pues los blanqueas, haciendo batería con el catcher, también novato, Mike Socia. Ahí comenzó la locura llamada Valenzuela. Fernando sumó 8 partidos ganados y 0 derrotas en forma consecutiva en sus primeras 8 aperturas, con 5 blanqueadas y un promedio de carreras limpias de 0.50. Era una hazaña inédita, increíble, un mexicano salido de la nada que adoptó la comunidad latina en Los Ángeles y la comunidad mexicana era su nuevo ídolo. Fernando Valenzuela es el mejor, es el mejor y creo que todo el mundo aquí tiene Fernando Fever. Si a esto le agregamos que en el montículo Valenzuela hacía algo inusual, elevando una mirada al cielo en cada lanzamiento, esto se transformó en un manicomio. Cada vez que lanzaba Fernando en Los Ángeles, se desbordaba el estadio, abarrotaban las tribunas, pero la ya denominada Fernandomanía se regó no solo en Los Ángeles, sino en todo Estados Unidos para ver al novato sensación. Un dato curioso es que durante la rutina de calentamiento en el Dodger Stadium, el sonido del estadio tocaba la canción del grupo sueco ABBA, que estaba de moda, y esa canción se llamaba Fernando, misma que a la postre se convirtió en un himno el resto de su carrera. Otro dato fantástico es que a partir del año 2023 se instituyó en Los Ángeles el Día de Fernando Valenzuela. Aquel primer homenaje constó de 3 días de actividades en Dodger Stadium del 11 al 13 de agosto. Como parte de dichas celebraciones y estos homenajes que recibió el Toro Valenzuela por su trayectoria, los Dodgers decidieron retirar su número 34 justamente el 11 de agosto, que de hecho nadie utilizó ese número 34 desde que se fue del equipo en 1990. El caso es que en 1981 era tanta la fama de Fernando que inclusive la revista femenina para adultas Playgirl, que era la versión contraria a Playboy, colocó al Toro de Ed Chihuahua en su lista de los 40 hombres más sexys del mundo, quedando rankeado en el número 10. Una anécdota que refleja fielmente su condición de sex symbol inesperadamente se suscitó durante un partido de los Dodgers en el que lanzaba Fernando Valenzuela. Una chica interrumpió el juego y se lanzó al montículo donde estaba parado el Toro Valenzuela.
Ella lucía unos jeans y un jersey que portaba el número 34 en su espalda y terminó abrazando y plantándole este tremendo beso en la boca a Fernando ante la algarabía de los aficionados. Este fenómeno sociológico y deportivo pues representaba la reconciliación de Chávez-Rabín con los Dodgers. Era como la revancha de los mexicoamericanos ante los despojos de sus tierras en la quebrada. Era la respuesta al racismo latino que se liberaba de la opresión y las persecuciones. Era la fernandomanía que significaba finalmente la aceptación de los Dodgers de Brooklyn en Los Ángeles. Era el sueño hecho realidad de Walter O'Malley. Fusionar por igual a gringos y chicanos, a los latinos y norteamericanos, a través del béisbol con los Dodgers de Los Ángeles en este Dodger Stadium. De acuerdo a un estudio realizado por la Major League Baseball en el Dodger Stadium en 1981, las aperturas de Fernando Valenzuela registraron 48,431 fanáticos en promedio por partido, mientras que el promedio de sus compañeros abridores era solo de 40,941 aficionados. Otro dato sumamente trascendente aquí en 1981 es que Valenzuela agotó el boletaje en Dodger Stadium en 11 de las 12 aperturas en las que lanzó. Es decir, que cuando se anunciaba como abridor al toro de Echohuaquila, acudían en promedio 13,000 espectadores más en comparación con el roster de abridores que conformaba la novena de Los Ángeles. Fernando Valenzuela terminó con 8 títulos conquistados en su año de novato, algo inimaginable ni en sus mejores sueños. Estos fueron sus logros de aquel irrepetible 1981. 1. Campeón de la Liga Nacional en juegos completos con 11. 2. Campeón de la Liga Nacional en blanqueadas con 6. 3. Campeón de la Liga Nacional como pitcher bateador, recibiendo el premio Bat de Plata. 4. Campeón como el mejor pitcher de la Liga Nacional, recibiendo el codiciado premio Cy Young, otorgado por la Asociación de Escritores de Béisbol de las Grandes Ligas. 5. Campeón como novato del año en toda la Major League Baseball, premio otorgado también por la Asociación de Escritores de Béisbol de las Grandes Ligas. 6. Único pelotero en la historia de las Grandes Ligas en ganar los premios Novato del Año y el Cy Young la misma temporada. 7. Ganador de su primer juego en Serie Mundial, derrotando a los Yankees de Nueva York con 20 años de edad. 8. Campeón con los Dodgers en la Serie Mundial, derrotando en 6 juegos a los legendarios Yankees de Nueva York y coronándose en el propio Yankee Stadium en el sexto partido. Ahora comprendes por qué se desató la fernandomanía en el béisbol de las Grandes Ligas. Sí, por culpa de estas 8 inmensas hazañas deportivas que ningún pelotero en el béisbol de las Grandes Ligas ha podido igualar. La comunión de la Sociedad de Los Ángeles en 1981, a través del Dodger Stadium y gracias a Fernando Valenzuela, estaba en todo su esplendor para el mes de octubre, cuando la novena de Tom La Sorda hizo la hazaña. Volver a jugar una serie mundial y nada menos que ante su acérrimo y añejo rival, los Yankees de Nueva York, sus ex vecinos y odiados rivales. Los Yankees trataban de frenar la fernandomanía con el poderío de su equipo y con la contundencia de su histórico dominio sobre Dodgers. Después de los dos primeros juegos celebrados en Nueva York, tenían en la lona a Los Ángeles porque ganaban la serie 2-0. Llegó el tercer enfrentamiento, pero ahora en Dodger Stadium, donde Tom La Sorda abrió con su pitcher estrella, el novato Fernando Valenzuela. Pero aquel juego no fue miel sobre hojuelas para el sonorense, porque lo perdía Dodgers 4-3, y Fernando estaba un tanto descontrolado. La Sorda saltó al diamante y subió al montículo para hablar con el toro y le preguntó, ¿estás cansado? Fernando le dijo, no, estoy muy bien. Tom entonces, en su estilo bromista, ya saben cómo era, pero brindándole toda su confianza a Valenzuela, le dijo, si tú no permites ni una carrera más, nosotros nos encargamos de ganar el partido. Fernando sonrió y le dijo a Tom, ¿es en serio? Tom respondió, sí, claro. Fernando comentó, de acuerdo, va.
La sorda dejó en el montículo ahí a Fernando ante el júbilo de todo el Dodger Stadium y el toro sacó la casta y colgó el cero. Ya no le permitió más carreras a los Yankees de Nueva York y Dodgers metieron dos carreras más para darle la vuelta a la pizarra y ganar un cerrado partido 5-4 ante el delirio californiano. A partir de ahí, Los Ángeles ganaron los tres juegos restantes de forma consecutiva y conquistaron el Clásico de Otoño, venciendo a Nueva York en el propio Yankee Stadium. Una hazaña inolvidable. Déjame contarte una anécdota fabulosa sobre el toro de Echohuatila. Se suscitó el 9 de junio de 1981. Me encanta esta anécdota. El presidente de los Estados Unidos, en ese entonces Ronald Reagan, se reunió con el presidente de México en turno, José López Portillo, en una visita de Estado a la Casa Blanca, a la que fue invitado Fernando Valenzuela, ahí en mero Washington. Para celebrar el acto, Reagan ofreció una comida esplendorosa bajo un ambiente festivo. Lo increíble es que los hombres más poderosos del mundo hacían fila para conocer a Fernando y pedirle su autógrafo. Ellos fueron Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, George Bush, vicepresidente, Alexander Haig, secretario de Estado, y Caspar Weinberger, secretario de Defensa. Otro impacto de la influencia de Fernando Valenzuela en la Casa Blanca, y muy poco recordado, es que en septiembre del 2015, el entonces presidente Barack Obama lo nombró embajador presidencial para la ciudadanía y la naturalización. Dos meses después de que Fernando finalmente se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos en el 2015, cuando luego de 36 largos años decidió adquirir su nacionalidad norteamericana, a pesar de que pudo hacerlo muchos años antes. El motivo de la invitación de Obama fue justamente la campaña Stay Stronger para la concientización por el Día de la Ciudadanía y la Naturalización. El 10 de junio de 1981, en pleno fervor por el toro Valenzuela, y justamente un día después de haber estado en la Casa Blanca con los presidentes de Estados Unidos y México, Ronald Reagan y José López Portillo, Fernando pasó uno de los tragos más angustiantes en su carrera. Recibió una amenaza de muerte. Fue mediante una llamada telefónica que puso en alerta a la policía en San Luis, donde los Dodgers estaban de visita. Fue tanto el temor que elementos del FBI se dieron cita dentro y fuera del estadio. Hubo elementos vestidos de civiles en las gradas y en los vestidores, en los pasillos y en el campo. Cuando se le preguntó de ello a Fernando, negó los rumores, pero hubo una densa tensión durante todo el partido. De hecho, Valenzuela ese día lanzó muy mal, como pocas veces se le vio descontrolado. Tuvo que ser relevado y no concluyó el partido. También al final del encuentro ante los Cardenales, el toro tuvo que ser evacuado por una salida de emergencia del estadio y escoltado por agentes del FBI. La amenaza no pasó a mayores, afortunadamente, pero da cuenta de la cantidad de atención que recibía Valenzuela y también del racismo latino que imperaba en 1981. ¿Sabías que de entre los pitchers mexicanos que han jugado en las grandes ligas, Fernando Valenzuela mantiene varios récords que nadie ha podido superar? Veamos esos números. Dejó marca de 173 ganados y 153 perdidos, con un promedio de carreras limpias de 3.54 en 453 apariciones, de las cuales abrió 424 de ellas. Lanzó 2.930 innings, otorgó 1.151 bases por bolas y ponchó a 2.074 bateadores. Se mantiene entonces como el máximo ganador de juegos entre los lanzadores mexicanos de la Gran Carpa de todos los tiempos con 173. Además, aún posee las marcas entre los mexicanos de las grandes ligas de más juegos iniciados con 424, más juegos completos con 113, más blanqueadas con 31, más entradas lanzadas con 2.930 y más ponches con 2.074. Otro rasgo que caracterizó a Fernando Valenzuela es que era un buen bateador,
Dejó números de 200 de promedio de bateo y solamente lo poncharon en 9 ocasiones en toda su carrera en las grandes ligas. Conectó 187 imparables con 936 turnos al bat, pegó 10 cuadrangulares y remolcó 84 carreras. Como bateador emergente, tuvo un promedio de 368 de 19-7. En 2 ocasiones con los Dodgers fue llamado para jugar como jardinero y una vez en la primera base, en un juego maratónico de extra innings. Participó en 6 Juegos de Estrellas representando a la Liga Nacional. Fue novato del año en 1981, premio Cy Young en 1981. Logró más blanqueadas en una temporada con 6 en 1981. Ganó la Serie Mundial en 1981 y 1988. Fue guante de oro en 1986. Bate plata 3 ocasiones, 1981, 1986 y 1989. Obtuvo el título de más juegos ganados en la Liga Nacional con 21 en 1986 y solo 11 derrotas, con promedio de carreras limpias de 3.14 y también fue líder en juegos completos e innings lanzados. Fue 3 veces líder en la Liga Nacional con más juegos completos en una temporada, en ese 1981 con 11, pero también en 1986 con 20 y 1987 con 12. Jugó en las ligas mayores 17 temporadas de 1980 a 1997 con 6 equipos en grandes ligas. Dodgers de Los Ángeles de 1980 a 1990, Serafines de California en 1991, Orioles de Baltimore en 1993, Phillies de Filadelfia en 1994, Padres de San Diego en 1995 hasta 1997, y Cardenales de San Luis en 1997. En la Liga Mexicana y del Pacífico jugó en 6 organizaciones: Mayos de Navojoa 1977, Tuzos de Guanajuato 1977, Leones de Yucatán 1979, Naranjeros de Hermosillo 1982, Charros de Jalisco 1992 y Águilas de Mexicali 2004. La fernandomanía de Valenzuela en 1981 llegó hasta aquí, hasta la industria musical, cuando el famoso grupo norteño Los Invasores de Nuevo León le compusieron un corrido titulado El Toro. ¿Pero qué crees? Estos son los Gatos Negros de Tiberio, que no se quedaron atrás y le hicieron una cumbia también en 1981, donde Fernando Valenzuela incluso fue la portada del disco. También recuerdo que en 1986 Valenzuela hizo historia en el Juego de Estrellas cuando ponchó en forma consecutiva a 5 bateadores de la Liga Americana, empatando el récord de un lanzador zurdo que también utilizaba el screwball, Carl Hubel, en 1934. I'm very happy for the record, you know, because I know everybody knows who is Carl Hubel, gay or star, and I'm very happy for tied this record. Valenzuela fue campeón en la Serie Mundial de 1988, aunque en esta última no lanzó en ningún juego en el Clásico de Otoño, pero fue parte del equipo de la temporada. Por si esto fuera poca cosa, Fernando el 29 de junio de 1990 lanzó su único juego sin hit ni carrera en las Ligas Mayores contra los Cardenales de San Luis, ganando 6 carreras por 0. Fuera del béisbol, Valenzuela también dejó huella en la cultura popular, ingresando al Museo del Salón de la Fama de la Herencia Hispánica de Béisbol el 23 de agosto del 2003. Ese mismo año, regresó a la organización de los Dodgers como comentarista de radio en Los Ángeles para la emisora KTQN de AM y transmitía los juegos en español de la novena angelina junto con su amigo Jaime Jarrín. Y aunque Fernando solo quería estar 1 o 2 años como comentarista, se mantuvo detrás del micrófono a lo largo de 21 años. Por cierto, era común que Fernando se le viera en la cafetería de prensa del Dodger Stadium, y aunque estaba rodeado de comunicadores, estos respetaban su espacio y mantenían distancia sobre la leyenda. Cabe recordar que Valenzuela siempre fue un personaje muy sencillo, ya saben, de extracto humilde, que le costaba mucho vencer su condición introvertida. A veces se le tachaba de engreído, pero es que siempre fue un hombre de pocas palabras en realidad, aunque tenía un gran sentido del humor.
Antes de sus transmisiones de radio con los Dodgers, se ponía en la cafetería sus audífonos y escuchaba lo que sucedía en las narraciones de sus Tigres de Quintana Roo en México, equipo que compró, por cierto, en el 2017, junto con otros inversionistas de Yucatán, a la Liga Mexicana de Béisbol con sede en Cancún, siendo presidente del Consejo de Administración hasta el día de su deceso. El caso es que no fueron uno ni dos los años que Valenzuela fue comentarista de los Dodgers. Su función se extendió 21 años, poco más del doble de lo que jugó con Los Ángeles. Actividad que desempeñó hasta que fue hospitalizado en septiembre del 2024, 3 semanas antes de su lamentable fallecimiento, el día 22 de octubre del 2024. Dodgers anunció que el Toro se retiraba de sus transmisiones por tiempo indefinido por cuestiones de salud, y es que Fernando ya padecía problemas hepáticos causados por una disfunción en el hígado, razón por la cual bajó mucho de peso y estaba en tratamientos, aunque él y su familia siempre fueron muy herméticos al respecto y jamás lo hicieron público, pero lamentablemente nunca superó dichas afecciones y fueron la razón de su deceso. Valenzuela sumó tantos logros que son difíciles de enumerarlos todos, pero en 2005 fue uno de los 3 pitchers abridores del equipo latino de leyendas de las ligas mayores junto con Juan Marichal y Pedro Martínez. Formó parte del staff de coaches de la selección mexicana de béisbol para las ediciones 2006, 2009 y 2013 del Clásico Mundial de Béisbol. En el 2013 fue ingresado al Salón de la Fama de Béisbol del Caribe. Aquí ingresó al Salón de la Fama de Béisbol con sede en Monterrey, Nuevo León. Feliz como parte de la generación 2014 junto a Daniel Fernández, Ricardo Sainz y Cuauhtémoc Rodríguez, directivo. En 2015 fue contratado como comentarista en español para Sportsnet LA. El manager de la Casa Club de los Dodgers, Mitch Paul, tuvo el gesto no oficial de retirar el número 34 que utilizó Valenzuela con los Dodgers, por respeto a su carrera, y el 4 de agosto del 2023, los Dodgers iniciaron ya oficialmente el retiro de su mítico número 34. La novena angelina hizo su segunda excepción a la regla, que señala que solo jugadores del Salón de la Fama pueden tener su número retirado en Dodger Stadium. El otro número retirado es el del 19 de Jim Gilliam, inmortalizado por los Dodgers en 1978. Hablando de Cooperstown, por cierto, aunque Fernando Valenzuela cumple todos los requisitos para formar parte de este Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, con sus números destacados, con haber jugado al menos 10 temporadas en Grandes Ligas y haber trascendido en series de campeonato, el jurado lo relegó 2 veces, 2 años consecutivos apareció en las boletas como candidato para ingresar a Cooperstown en 2003 y 2004, y para alcanzar este objetivo el 75% de los jueces deben de votar a favor, aspecto que jamás se dio porque en 2003 solo votaron a favor el 6.3% y en el 2004 el 3.8%, negándole la oportunidad inexplicablemente de convertirse en el primer pelotero mexicano en ingresar al Salón de la Fama de Béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cómo? ¿Cómo le podríamos denominar a esto? ¿Racismo, discriminación o capricho del jurado de Cooperstown? Le vamos a compartir este documental a aquellos jueces villamelones que le negaron el voto a Valenzuela. Sí, para que tengan el contexto completo de su impacto y todo lo que hizo crecer a sus grandes ligas, no solo en México y América Latina, sino en todo Estados Unidos, en un momento de crisis. Lo que la fernandomanía provocó, como ya describimos a detalle a lo largo de este reportaje, pocos peloteros norteamericanos lo pudieron igualar. El gobierno de Los Ángeles, en cambio, distinguió a Fernando Valenzuela al ingresarlo al Salón de la Fama de California en el año 2018 por sus contribuciones al deporte. El evento se realizó con la presencia del gobernador de California, Edmund Brown, y su esposa, la primera dama Anne Goss Brown, en el Museo de California. Como les relaté, Dodgers ofreció comprar la carta de Fernando Valenzuela un 6 de julio de 1979 por $120,000, pero Valenzuela se puso listo y pidió $50,000 más, así que la novena de Los Ángeles terminó pagando $170,000 por llevárselo. De entrada, lo enviaron a Lodi Dodgers de la Liga California Clase A Elevada con un sueldo de $32,500 a sus 18 años de edad.
Gracias a sus éxitos y a su inteligencia, aprendió a ser un defensor de sus derechos como trabajador mexicano en Estados Unidos, porque los Dodgers ganaron millones de dólares con la fernandomanía. Estadios llenos, derechos de transmisión de radio y televisión más jugosos, regalías millonarias por la venta de souvenirs de Valenzuela, incremento en la venta de Dodgers Stadium de alimentos y bebidas. Y cuando tocó renovarle contrato en 1983, los Dodgers solamente le ofrecieron $359,000, ridícula cifra para todo lo que les hizo ganar Valenzuela. Sin embargo, Tony DeMarco, su representante, lo asesoró bien y le dijo que se negara a aceptar el trato, ofreciendo esta rueda de prensa. En ella informaron sobre la baja oferta de Los Ángeles y el Toro, sacando la casta una vez más, se convirtió en agente libre. Dodgers finalmente dobló las manos y lo renovó por $1,000,000. Posteriormente, en 1987, Valenzuela impuso un récord al firmar el contrato más lucrativo en la historia del béisbol de las Grandes Ligas para un lanzador, con un acuerdo de 3 años por $5.5 millones, también con los Dodgers. Sus ganancias anuales en promedio aumentaron 2.5 millones en 1988, donde estableció nuevos récords en la categoría de lanzadores. Además, ganó $300,000 con los Angelinos de California en 1991 y 1992, sumando ganancias anuales de $1.8 millones. Según datos de Celebrity Network, el exbeisbolista obtuvo $650,000 en los Orioles de Baltimore de 1993 a 1994, en un periodo donde tuvo una baja de juego. Después ganó $3.4 millones con los Padres de San Diego de 1994 a 1998. En resumen, en sus 17 temporadas en las Grandes Ligas, el Toro cobró $17.3 millones en salarios, según Baseball Reference, más todo lo que recibió por contratos publicitarios como el que firmó con los cereales Kellogg's. Y aunque no hay cifras reveladas oficialmente, se calcula que su fortuna asciende a $25 millones. Así fue la vida de Fernando Valenzuela Anguamea, un indígena descendiente orgullosamente de los mayos de Echohuaquila, un humilde y sencillo niño que aprendió a jugar béisbol con sus hermanos en este campo de tierra de una ranchería apartada de la civilización, que llegó a conquistar Los Ángeles, California, en un momento deportivo, político, social, muy lastimado, donde la comunidad lo vio como su redentor, como su estandarte, como la inspiración que necesitaban para continuar su lucha por la igualdad y el progreso. Por eso, los mexicoamericanos tomaron sus hazañas como propias y seguían su ejemplo, sus acciones, y se empoderaban pisando sus huellas detrás de él. Pero Fernando atraía por igual a todas las razas marginadas o despreciadas en los Estados Unidos y en Los Ángeles, a todas las religiones, a las monjas y a los japoneses, a los niños mexicanos y a los presidentes. Era necesario entonces un reportaje así de extenso que explicara todo su contexto de vida para conocer la dimensión exacta de su grandeza, de sus hazañas, de su personalidad y sencillez, misma que nadie, absolutamente nadie, ha podido y difícilmente podrán superar. Para mí lo más emocionante es el primer juego que abrí el 9 de abril del 81 y creo que fue muy importante para mí ese juego, ya que pues lo ganamos y de ahí empezó toda mi carrera, ¿no? Porque importante por la razón de que a lo mejor si hubiéramos hecho más el trabajo no hubiera habido más oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que para mí por eso es muy importante. El número de Fernando Valenzuela. ¿Cómo te sientes? La verdad. Yo creo que es algo importante. Yo creo para mí la familia, yo creo que es algo pues que nunca imaginé que iba a pasar. Es I don't know, it's very emotional, really. Gracias a México porque siempre hubo ese apoyo siguiendo mi carrera. Así de que yo creo que
en muchas ocasiones, si no hay ese apoyo, pues se pierde un poquito, ¿no?, lo que es el deporte, el béisbol. Entonces yo creo que siempre hubo ese apoyo y qué bueno, ¿no? Así que yo agradezco bastante todo ese apoyo que recibimos durante la carrera que tuvimos, ¿no?, aquí en el béisbol, en Grandes Ligas, con Tigers. Fíjate que saludo para todos. Fernando, listen, it's only been a few guys to take over Los Angeles. Kobe Bryant, Kareem, this other dude, I ain't gonna tell you his name, he wore number 32, and Fernando. Oh. Took over, I'm talking about when he pitched, all of us was like watching. If we didn't see it live at the ballpark at Dodger Stadium, we were watching it on TV. The way he created this Fernando mania was something. Let me just say, him and Kobe, that mania thing. So Fernando and how he was as a man, as a person, he was just so the sweetest guy, and he was humble. And I think that's why everybody also loved him too. Not only did he dominate as a pitcher, but he was the nicest man off the field. So, but we lost a true, I'm talking about a true icon up there with the greatest that's ever played in the city of Los Angeles. Major League Baseball tiene una deuda pendiente con Fernando. Yo creo que él debería estar en Cooperstown, porque si bien no tiene números fabulosos, no tiene más de 200 victorias, no tiene más de 1,000 ponches o 2,000 ponches o lo que sea, los números no son sobresalientes, pero lo que él hizo por el béisbol le abre el camino a Cooperstown. Lo de Fernando fue un capítulo excepcional que no volverá a repetirse en el béisbol de Grandes Ligas.